Asuna Vicente Moreno os pediré que os identifiquéis antes de formular la pregunta, gracias. Muy Buenas, Mister, Javier aquí en directo para el Carrusel de la Ser. ¿Qué sensación te queda después de este partido en el que, no sé, al final del encuentro valoras y dices como mínimo Asuna no ha merecido perder, ¿no? Sí, es difícil porque al final los resultados es lo que marcan el, el partido y, y ya no nos acordaremos de más, no, final de temporada pues este partido lo habrás lo habrás perdido. Eh, pero sí es verdad, ¿no? Que lo primero Aprovecho para, para eh, agradecer hoy que hemos perdido eh, a nuestra afición porque creo que nos ha empujado eh, hoy que lo necesitábamos y el resultado no ha sido favorable. Y también a los jugadores por el esfuerzo que lo han dejado todo. Estás diciendo tú, ¿no? Que creo que sí es verdad que los primeros 25 minutos ellos han sido mejores. Eh, de hecho, han sido mejores y creo que han tenido, aparte de luego, dos ocasiones muy claras. Pero creo que a partir de ahí hemos sido mucho mejores que ellos no solo mejores sino mucho mejores que ellos hemos tenido ocasiones suficientes tanto en la primera parte me vienen a la cabeza tres cuatro diría más cuatro que tres ocasiones de mano a mano con, con portero ocasiones bastante claras y la segunda parte ha sido toda la segunda parte hemos sido bastante mejores hemos buscado y, y bueno no es fácil no cuando juegas contra un equipo de la calidad del, del betis pues bueno concedes esa acción que que hemos concedido y, y así es difícil, ¿no? Se te escapa el, el partido. Una pena, una pena porque sí tengo la sensación que cuando estábamos cerca de llevarnos el partido, lo hemos perdido. Eh, precisamente por eso, ¿no? Eso es lo que más te duele, digo, la, a balón parado, una jugada de estrategia, bueno, incluso la, la previa de donde viene esa falta sí. también, ¿no? Bueno. Pero con eso hay que contar. Al final, como dije el otro día, ¿no? somos humanos y habrán acciones y el fútbol va de, de aciertos y de equivocaciones y, y nunca voy a poner el foco en, en esto. Pongo más el foco, evidentemente, pues que tenemos que defender mejor la, la acción porque al fin y al cabo pues creo que se han acercado poco en la, en la segunda parte y, y al final concede un gol. ¿no? Y creo que hemos hecho mucho chorro de, de, de acciones para haber conseguido algún gol nosotros. Pero bueno, eh, al final hay que darle... Eh, normalidad y, hombre, fastidiado sobre todo porque creo que los jugadores han hecho un esfuerzo muy grande y, y merecían no, no perder el partido de hoy. Y luego la gente, pues creo que hoy que, que, porque cuando ganas es más fácil, ¿no? Pero hoy que el resultado pues ha ido adverso en muchos momentos del partido, la gente nos ha, nos ha empujado y se lo quiero, se lo quiero agradecer. Vicente Javier Sarela, que de onda cero. Entonces, en esos primeros 25 minutos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha sido superior el Betis? No, porque creo que no, no, no hemos salido eh, eh, con el convencimiento suficiente. ¿no? Eh, pues claro que el Betis es un equipo de mucha calidad y fíjate que además le faltaban algunos, algunos jugadores. Ya te dice el nivel que tiene, que tiene este equipo. Eh, pero le decía yo a mis jugadores en el descanso que ellos tienen calidad, que son buenos, pero, no, pero nosotros también nosotros también y creo que nos ha faltado ese convencimiento en los primeros 25 minutos de confiar más en lo buenos que, que, que somos que tenemos jugadores muy muy buenos de hecho creo que a partir de, de ahí y especialmente en la segunda parte eh, hemos estado por encima del, del Betis que como digo es un equipo de mucha de mucha calidad eh, le preguntábamos a Pellegrini por esto mismo y decía que la clave ha sido presionar vuestra salida de balón en esos primeros 25 minutos eso lo esperabais o... sí claro eh, seguramente la clave ha estado más en que nosotros hemos confundido un poco un poco eh, que la circulación tenía que ser más en campo contrario que en campo propio no y hasta que hemos eh, encontrado la forma pues pues habéis aprovechado el, el betis a partir de nosotros hacer más las circulaciones en campo contrario hayan sufrido han sufrido mucho no ahí somos nosotros somos fuertes y, y al final se trata un poco de esto no eh, al final pues explotar eh, el potencial que tienes en, en muchas facetas e intentar en, en las que tienes menos, pues que, que se den muchas menos situaciones en, en el partido, ¿no? Y, y yo creo que ahí igual hemos confundido un poco. el partido se ha embarullado al final, bueno, antes también había habido rojas y tal. ¿Hay que saber jugar un poco mejor esos últimos minutos o comprendes la tensión del equipo? No, al final es normal, ¿no? Queríamos ganar todos y, y el otro equipo pues quiere defender el resultado y aquí cada uno pues juega lo, lo suyo, ¿no? O sea, aquí lo que se trata es eh, no tener un punto de vista en función de si estás en un lado o estás en el otro. Vale, eh, simplemente con eso pues ya, ya está todo dicho, ¿no? Que a veces eh, pues no tenemos el mismo punto de vista eh, y luego cada uno pues va a defender lo suyo y, y nada, ni nada que decir. Buenas Vicente, Alberto Sánchez de la cadena Copelo. Primero, ¿cómo está Lucas Torro? Pues bueno, bueno, eh, sería un buen golpe ahí en la cabeza y, y bueno pues estaba mareado. El doctor ha pedido ya directamente el, el cambio y, y bueno eh, yo imagino no he podido tampoco hablar con él, pero bueno imagino que será más el susto, el momento. También estamos en los minutos finales, con lo cual pues si estás mareado y tenemos esa posibilidad de hacer el cambio, pues eh, había que había que, que, que hacerlo, ¿no? sin, sin ninguna duda. Entiendo que la derrota duele, pero es verdad que cuando mucho te, duele mucho. Pues, cuando te toca analizar el partido verás que se han hecho muchas cosas bien. Sí, sin ninguna duda. O sea, lo que pasa es que no es consuelo, no, 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 es consuelo. Es más consuelo cuando no haces las cosas bien y ganas. Ahí tienes más, ahí tienes bastante más, más consuelo. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien, pero tenemos que limar las que no hemos hecho bien, porque al final hemos perdido el partido y, y creo que explotar. Mucho más las que hacemos bien porque el equipo hace muchas cosas bien, ¿no? Y, y estar convencidos, ¿eh? Que tenemos un muy buenos jugadores de nivel y tenemos capacidad para eh, pues para pelear con, con cualquiera y, y no ir con el freno, ¿no? Como esos 20-25 minutos que tenía un poco la, la sensación de que teníamos más capacidad. Buenas, Vicente, y que Radio Marca. Eh, quería preguntarle por la posición de Moncayola en el día de hoy, porque es un. una posición nueva, ¿no? Esta temporada, no, por lo menos. No, no. Ha jugado algún partido esta temporada en, en banda derecha. Pero es que además creo que ha jugado aquí en banda derecha, de lateral derecho. O sea, que ha jugado en todas las posiciones. No es algo nuevo, ¿no? Hemos hecho el cambio de, de Monca porque Rubén ya estaba bastante limitado a nivel físico del esfuerzo que había, que había hecho. Y a veces tienes que ir pensando en el cambio concreto de ese momento y en los cambios eh, que vienen después. A veces por hacer un cambio te, te, te pillas los dedos y, y después ya no puedes eh, rectificar. No Estábamos pensando también en esa posibilidad de, de, de meter dos, dos puntas. Y bueno, estábamos buscando, pues primero que iniciara de, de derecha, que nos diera ese físico, también estaba de en esa en esa posición y puede hacer alguna ayuda pues a, a Jesús cuando Jesús estaba yendo hacia, hacia arriba y, y luego pues estamos pensando ya pues que apareciera como ha sido la parte final, la posición del medio campo eh, por, por Pablo junto con Torro y, y claro, a veces si haces otro cambio ahí en derecha ya nos hubiera limitado la posibilidad de, de, de arreglarlo o ¿no? mover un poco la, las piezas. también quería preguntarte por la acción de del segundo gol del Betis, que es verdad que puede dar sensación de que hay una pasividad defensiva, más aún cuando Osasuna, es por lo menos este Osasuna es experto en el balón parado, tiene muchas jugadas de pizarra. Bueno, yo creo que ha sido una pena también, hemos visto también muchos momentos, muchas acciones de balón parado que nos podían haber dado eh, alguna opción de de gol más, aparte del gol que que hemos que hemos marcado. Creo que hemos dominado esa, esa faceta, pero luego está la faceta defensiva que al final hemos hemos recibido, ¿no? Una opción que no hemos estado del todo bien colocado, en este caso yo desde el banquillo Viendo, lo que pasa es que a veces estás gritando y tampoco te escuchan, ¿no? No, no, esto, no, esto no es tan fácil. Eh, pero bueno, eh, no hemos quedado emparejados, de, como teníamos que quedar emparejados, lo ha aprovechado el Betis. ¿no? Y no solo en la primera acción, sino después la, la acción del rechace, eh, que a veces, pues, pues digo, le ¿no? eh, digo muchas veces a los jugadores, intentamos trabajarlo. que Al final de temporada, pues eh, dos, tres acciones de rechace a favor que tú marques y dos, tres goles de rechace en contra, que tú ganes la acción y no termine como hoy en gol, pues son cinco, seis goles que al final pueden ser muchos puntos, ¿no? entonces hay que, hay que cuidarlo. Rafa. Sí, de, de, eh, Hola para, Rafa. Rafa para, para reducir, explicabas ahora, o comentabas el cambio de Moncayola, pero exactamente qué es lo que buscabas, aparte de dar relevo al jugador que, que decías que estaba agotado. No, lo que te estaba comentando, ¿no? O sea, en ese momento estábamos con el empate, Jesús estaba ofreciéndose mucho en, en, en ataque, dándonos muchas posibilidades por, por fuera, en ese momento ya estaba en el campo Abde. Entonces bueno, eh, John es un jugador que tiene esa capacidad de aparecer ahí, aparecer también por dentro desde esa posición y dejar eh, que sea Jesús el que el que vaya en amplitud y, y en profundidad, pero también es verdad que después también podía hacer ese relevo en un momento determinado de quedarse si Jesús iba demasiado eh, justo de, de fuerzas, ¿no? entonces bueno, un jugador que nos da variedad y, y luego lo que te decía, ¿no? teníamos en mente también esa posibilidad por esfuerzo físico de terminar con John por dentro y terminar con dos, con dos puntas y, y bueno si hacíamos ahí eh, ese cambio quizá después mm, queríamos mantener a Aymar queríamos mantener a Brian un poquito más alargarlo un poquito más entonces a veces es una cuestión también de no pillarse los dedos para los cambios que, que vienen después porque prácticamente los cambios se suelen hacer en la parte de, de de arriba no la parte de atrás normalmente sueles sueles mover menos no entonces eh, bueno pues hay que tener cuidado y medir no solo lo que haces en el momento sino lo que viene lo que viene después Hablando ahora de eso de una de las claves del partido ha sido lo que le ha costado esos es activar sus bandas porque vivís en, en gran medida de juego no de, bueno tanto lo que aportan bretones como sobre todo como los primeros 25 minutos eso sí yo creo que después sí que sí que se han, se han incorporado y, y han han creado peligro nos ha faltado quizá algo más de, de precisión en eso en, esas, en esos centros. Eh, han habido acciones y nos ha faltado acabar de, de, de rematarlas. Ocasiones de gol han habido y bastante, y bastante, bastante claras. Eh, bueno, me hubiera gustado que, que aparecieran desde el minuto uno. Vale, pero ya digo que a veces también tenemos un rival que no es fácil, que que tiene calidad y y bueno, pues tenemos que intentar darle continuidad cuanto más tiempo a a ese tipo de juego, pues pues mucho mejor porque como bien dices va a en beneficio nuestro. Esta derrota en casa le cambia el paso al equipo. Esto media... es una pena. Sosteniendo sosteniendo un, un ritmo muy interesante en el Sadar. Era complicado en todo caso mantener Era muy bonito, esa ¿eh? ¿no? Era 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 muy bonito, ¿eh? Fijaros ganando ganando hoy que que, que hemos podido hacerlo. Pero a veces pues, también te ponen los pies en el, en el suelo y te paran y te dicen, cuidado, eh, hay que darle valor, porque cuesta, lo vengo diciendo desde la primera jornada, cuesta muchísimo ganar un partido en, en primera división y hay que, dar valor, hay que darle valor a lo hecho hasta, hasta ahora y tener claro que tenemos que ir pues, a full como hemos ido hoy, cuidar incluso más los detalles porque eh, creo que hemos hecho muchas cosas hoy y e incluso así no nos han alcanzado para, para ganarlo minutos de partida han sido intensos, ha terminado el encuentro y ha salido al campo. ¿Pasaba algo? ¿Puedes explicarnos por qué ha salido, ¿A qué, ha salido hasta el, casi hasta el centro del campo? ¿Por no, qué? porque pensaba que no nos interesaba. pues, De hecho, eh, creo que se dieron nueve más dos. Eh, luego ha habido esa acción donde se ha parado ahí el, el juego y, y ya no ha habido más. Eh, de hecho, no sé lo que se habrá jugado de los once minutos. Eh, creo que incluso con el parón de, de Lucas me gustaría ver... El parar el reloj desde que Lucas está en el suelo hasta que se reinicia a ver si son dos minutos como se ha dado. Entonces, bueno, quería que se le diera ritmo, que no entráramos en batallas absurdas y luego que tampoco nos costara ninguna tarjeta que después pues, la, la puedes la puedes llorar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto no ha habido, no ha habido más, ¿no? el hecho de, de estar por allí, por, por allí por medio que no es mi sitio. Sí, aquí. eh antes del gol del 1-2 eh viene de un error de de Boyomo, ¿no? Una sobreconfianza que recupera bien la pelota y luego se acaba durmiendo, ¿no? Viene un poco eh, encadenada, ¿no? toda la jugada. Siempre digo que cuando se produce un gol en contra hay muchas acciones donde tú le puedes poner solución a, al primer error, al segundo, al tercero o al, o al cuarto. Esto es así, si no, fijaros cuando haya una acción de gol y lo, y lo veréis. Y en eso trabajamos. Pero en lo que menos entro siempre es en, la, en, en una acción individual, porque repito que, que, que se van a dar, hay que contar en las nuestras y en los de los rivales. De hecho creo que ha hecho una acción muy buena a nivel defensivo, que se ha quedado con el balón y luego pues, eh, ha tenido un error que, que es humano y que, y que para mí no es realmente lo... Lo, lo importante, si no lo cometemos mejor. Pero para mí lo, lo, lo importante es que le pongamos solución una vez eh, se produce el error, que creo que le podríamos haber puesto solución y que no terminarán con la acción. Vale. Muchas gracias. Gracias.